Genial. Son ustedes dos. Tengo un encargo que tiene su nombre escrito. De hecho, hasta diría que ustedes son las únicas que pueden hacerlo. Bueno, bueno, Catherine. No sé yo, ¿eh? ¿Las únicas que pueden hacerlo? Pues si tanto necesitan nuestra ayuda, debe de ser un encargo de clase Arconte, ¿no? Déjanoslo a nosotras. ¿A qué Arconte tenemos que dar una lección ahora? El gremio de aventureros no tiene un sistema de clasificación como ese. De hecho, este encargo no es tan sustancial como piensan. ¿Cómo que no? En realidad, solo consiste en encontrar a alguien. ¿Al hermanito, por fin? ¿Y entonces por qué dices que somos las únicas que pueden hacerlo? Lo encontré de casualidad hace poco mientras revisaba encargos antiguos sin completar. Parece sencillo, pero según nuestros registros ya ha habido más de 10 intentos fallidos de completarlo. Y eso que varios de ellos fueron por parte de aventureros de bastante renombre. Eso ha comprometido la reputación del gremio de aventureros y el desempeño de la división de Sumeru. Así que nuestro mayor interés es asignar este encargo a la aventurera con mayor índice de éxito en los últimos años, nunca mejor dicho. Y esas somos nosotras. Un cumplido y Paimon acepta sin pensárselo dos veces. Bueno, solo les pido que lo intenten lo mejor que puedan. Si también están más allá de sus capacidades, hablaré con el cliente para cancelar el encargo. No. El encargo no se cancela. Bueno, entonces, ¿a quién tenemos que buscar? ¿Y por qué es tan difícil este encargo? El encargo lo publicaron en conjunto los residentes de la aldea Vimara porque una aldeana ha desaparecido. El problema es que no saben cómo se llama el desaparecido. Solo recuerdan su aspecto de forma general. ¿Cómo es posible que sea en la misma aldea y no sepa ni cómo se llama? Si tantos aventureros no pudieron hacer el encargo, ¿es posible que ese aldeano desaparecido no exista? ¿Podría ser una broma pesada o algo así? No creo. Han sido varios los aldeanos que han venido a publicar el encargo, y a juzgar por su aspecto y forma de hablar, parecían decir la verdad. No me dio la sensación de que fuera una broma para ellos. Es algo serio. Además, publicar un encargo conlleva ciertos gastos administrativos. No hay muchas ventajas en hacer una broma que cuesta moras. Sería muy raro, ¿sí? Bueno, lo mejor sería que vayan a preguntar a la aldea Vimara, aunque yo también tengo algo de información. Lo que les digan directamente los aldeanos será más fiable. Así evitamos que haya malentendidos. De acuerdo, en marcha, Charmin. Paimon empieza a tener mucha curiosidad por todo esto. Estoy de acuerdo, Paimon. Estoy de acuerdo. Hola, ¿desean comprar algo? ¿Hago negocios por esta zona? No, no es eso. Somos aventureras. Catherine nos envió aquí para investigar un encargo de la aldea Vimara. Ah, eso. Lo cierto es que no son las primeras. Ya hemos molestado a muchos otros aventureros. A decir verdad, no tenemos muchas esperanzas. Siempre que aparece alguien prometiendo que nos va a ayudar, vuelve sin haber conseguido nada. Ya nos han preguntado todo lo que se podía preguntar y hemos peinado al completo los alrededores de la aldea, pero no hemos averiguado nada. Pero, ¿cómo se llamaba esa persona? ¿Dónde vivía? ¿No tiene familia? No lo sé. Y no lo sé. De acuerdo. Paimon ya ve que están hartos de contestar preguntas. Lo siento, no quería ser maleducado con ustedes. Solo estaba respondiendo sus tres preguntas. No, si no lo sabe, no lo sabe. O sea, que esas preguntas no nos llevarán a ningún lado. Aunque no tengamos mucha información que ofrecer, puedo asegurarles que lo recordamos muy bien. Como todos somos de la aldea Vimara, tenemos muchos recuerdos juntos. Lo que no sabemos son los detalles. Tal vez lo supiéramos antes, pero ahora nadie lo recuerda. Al menos esa es la conclusión a la que hemos llegado tras poner en común todo lo que sabíamos.
¿De acuerdo? Y aparte de eso, ¿qué tipo de persona era? Un joven de unos 20 y poco años. Muy buena persona y siempre dispuesto a ayudar. Solía charlar con él cuando no tenía clientes a los que atender. Hasta lo vi cometiendo alguna imprudencia si eso era para ayudar a otros. Era un muchacho muy interesante. ¡Qué buena opinión tienes de él! En cuanto te has puesto a hablar de él, te ha cambiado la cara de preocupación que tenías. Claro, todos le tenemos mucho aprecio. Si no, no habríamos publicado un encargo en el gremio de aventureros. Ya no hay muchos jóvenes por ahí tan auténticos y puros como él. Y pensar que desapareció un día sin más, espero que no haya ocurrido nada malo. A lo mejor, ¿se mudó a otro sitio sin decírselo a nadie? No, él no se iría sin despedirse. Y aunque así fuera, es imposible que se haya mudado sin que nadie de la aldea Bimara lo haya visto. Está bien, gracias por la información. Seguiremos preguntando por aquí. ¿Oigo visita? Abuelo Amadía. Hola, venimos para ayudarles a buscar al joven desaparecido. Muchas gracias por ayudarnos. Deben haber venido desde muy lejos. Pero con ustedes, el caso de ese muchacho está en buenas manos. ¿Puede contarnos algo sobre él? Claro, será un placer ayudarles. No veo bien, así que no puedo hablarles de cómo era, pero sí recuerdo su voz, y ahora no está. Siento su ausencia. Aunque sus padres no vivían en la aldea Bimara, él no parecía sentirse solo. De hecho, siempre se ofrecía a hacer compañía a los demás. Solía visitar a los ancianos o jugar con los huérfanos de la aldea. Pues sí que era buen muchacho, sí. Cuando alguien estaba triste, él siempre estaba ahí para escucharle y reconfortarle. Como jefe de la aldea, aún tengo que darle las gracias por todo. Al fin y al cabo, ayudar a los aldeanos necesitados es parte de mi deber. A Paimon no le extraña que estén tan afectados por su desaparición. Era una persona súper amable. Y entonces, ¿no sabe nada sobre cómo se llamaba, dónde vivía, quién era su familia y esas cosas? Me avergüenza admitirlo, pero por más que lo intento, no consigo recordar nada. Tal vez sea cosa de la edad. Hombre, si nadie recuerda nada, no sé yo si es... No se preocupe, y tampoco se esfuerce en recordar. Ya se nos ocurrirá algo. ¿Algo como que Paimon? Porque a mí no se me ocurre nada. Charmed, ¿qué opinas? Hay muchas cosas que no encajan. Sí, Paimon también lo piensa. Además, es rarísimo que nadie recuerde cómo se llama y que nadie sepa nada sobre dónde vivía o sobre su familia. Es como si lo hubieran borrado de la realidad. A mi parecer, es más como si solo existiera en la memoria de la gente. ¿Quieres decir que no es que lo hayan borrado de la realidad, sino que directamente nunca existió? A ver, Paimon necesita procesar eso que has dicho. Alguien que solo existe en la memoria de la gente. ¿Podría ser como lo que ocurrió con la reina mayor Ruka de Bata? ¿Algo así, como una alteración de la memoria colectiva? ¿Son ustedes las aventureras que acaban de llegar? ¿Están aquí por el encargo de la aldea Bimara? Sí, estamos investigando el caso del joven desaparecido. Muchas gracias por no tirar la toalla. Me preocupaba mucho que el gremio de aventureros cancelara el encargo. No, eso jamás. Mi nombre es Atosa, by the way. I grew up here in Vimara Village. Me llamo Atosa y también vivo en la aldea Bimara. Por favor, le ruego que sigan buscándolo. Tienen que encontrarlo. Descuida. Eso haremos. Sí, no tienes de qué preocuparte. Entonces, ¿te llevabas bien con el desaparecido? ¿No tendrás alguna pista que puedas darnos? No sé si contará como pista, pero vengan conmigo. Las llevaré a un sitio. Vamos, vamos. Is
¿Este es el lugar? ¿Debajo de este árbol? Sí, sé que no parece nada del otro mundo, pero para mí significa mucho porque me trae un montón de recuerdos. Solíamos sentarnos bajo este árbol para charlar, admirar las nubes del cielo, sentir la brisa en la piel. Podíamos estar aquí durante horas sin darnos cuenta del tiempo que había pasado. En realidad, me adoptaron los habitantes de la aldea Bimara. Los guardabosques me encontraron en el bosque cuando era una niña. Aunque todos me trataban súper bien y tenía una vida muy animada, a veces me sentía muy sola. ¿Y eso? Digamos que siempre dudaba de a quién debía contarle las cosas, fueran buenas o malas, o si tan siquiera debía contarlas. Todo el mundo tenía su vida y sus cosas, así que sentía que contar mis preocupaciones solo sería una molestia para los demás. Para eso está la familia. ¿Tú también eres así? Antes tenía un hermano que siempre me escuchaba, pero ahora tengo a mis amigos. ¿De verdad? Vaya, qué envidia. Bueno, lo cierto es que para mí, él era tanto familia como un amigo que me comprendía. Pasase lo que pasase, podía contárselo sin reservas. Era una persona tan sencilla y considerada, y también muy paciente. Mostraba todo su interés cada vez que hablábamos, como si lo que yo contaba fuera tan importante para él como lo era para mí. Desde que desapareció, han pasado tantas cosas que quiero contarle. No, no, esas cosas no son importantes. Lo que realmente deseo es volver a verlo. Sí que se llevaban bien. ¿Recuerdas si alguna vez te contó algo sobre él? Principalmente, hablaba de cosas interesantes que veía en la aldea y también de algunas ideas suyas descabelladas. Y una vez le pregunté dónde estaban sus padres, a lo que me respondió que ya no están aquí. No quise preguntarle si eso significaba que se habían marchado de la aldea o si no estaban en este mundo. Seguimos sin tener mucho de lo que partir. Después de tanto hablar, y aún así, no he podido ser de ayuda. Lo siento. Nos has ayudado a conocerlo mejor. La última vez que hablé tanto fue cuando aún estábamos juntos. Ahora que lo pienso, cuando hablábamos siempre era a estas horas del atardecer. Recuerdo que el tiempo se me pasaba muy, muy lento. Incluso cuando parecía que habíamos hablado durante horas, el sol aún no se había puesto. Sí, la verdad es que el tiempo pasa más lento cuando está relajado. Charmed, ¿pasa algo? Siempre era a la misma hora del día. Parecía que el tiempo no pasaba. Con lo que hemos podido averiguar, esto ya no se trata de un simple encargo de alguien desaparecido. Tal vez lo que acaba de contarnos Atosa sobre la hora sea la clave para resolver el misterio. Oye, Charme, esos ilichurs de ahí, ¿no te parecen un poco raros? ¿La Orden del Abismo? ¿Estarán ellos detrás de todo esto? Uy, ¿nos ve? ¡Oh, no! ¡Nos han descubierto! ¡Charmed, prepárate para luchar! Muchas gracias. No tenía ni idea de que por aquí podían aparecer monstruos. De no ser por ustedes, no sé qué habría hecho. No ha sido nada. La cuestión es, ¿qué hace aquí la Orden del Abismo? Ahora que lo pienso, es verdad que
Últimamente hay mucha más actividad de los Illithids cerca de la aldea Vimara. Si les ve, se les ve intranquilos y a veces hasta atacan indiscriminadamente a la gente. De hecho, el jefe de la aldea ya no deja que los niños jueguen en los alrededores. Puede que sea verdad que la Orden del Abismo esté involucrada en todo esto. Bueno, por si acaso deberíamos ver cómo están las cosas en la aldea. Daemon espera que los aldeanos no estén en peligro. Un momento, ese de ahí es... ¿Dainsleif? ¿Qué dices, ya? Ah, pues sí. Son ustedes. ¿Es amigo suyo? Bueno, yo voy a ver cómo están el jefe, Amadía, y los demás en la aldea. Nos vemos. Adiós, Satosa. Oye, tú, ¿por qué siempre tienes que salir de la nada? ¿Es que tu propósito en la vida es asustarnos cada vez que apareces o qué? Nuestros caminos se cruzarán siempre que estén yendo tras la Orden del Abismo. No es algo que tenga que ver con mis intenciones personales. ¿Entonces estás aquí siguiendo la Orden del Abismo? Eso explicaría por qué estabas luchando contra esos monstruos hace un momento. Efectivamente. Un momento. ¿Es que ustedes no están aquí por lo mismo? La verdad es que nos los encontramos por casualidad. Bueno, aunque te haya costado entenderlo, seguro que ya te has dado cuenta de que aquí ocurre algo extraño. Sí, se nota. Estoy convencido de que la Orden del Abismo está planeando hacer algo por esta zona. O peor aún, su plan podría estar ya en marcha. ¿Crees que la Orden del Abismo está detrás de la actividad de los Illithids en la zona? Tal y como están las cosas, dudo mucho que ese sea su objetivo principal. Como mucho, será una consecuencia del plan que tengan entre manos. Aún así, es algo que afecta a la aldea Vimara. Daemon cree que deberíamos quedarnos un poco más para proteger a los aldeanos. La mejor forma de protegerlos es averiguar qué es lo que trama la Orden del Abismo. Solo así evitaremos futuras tragedias. Veamos si los aldeanos nos cuentan algo más. Ya hablaremos tú y yo más tarde. Te recuerdo que aún me debes muchas respuestas. Nunca he tenido la intención de ocultarte nada. Tranquila, tenemos mucho tiempo para hablar. No sé yo. Así que, ¿fue ese encargo el que las trajo hasta aquí? Alguien que solo parece existir en la memoria. Sin duda es muy interesante. Yo tampoco creo que se trate de un simple caso de desaparición, pero tampoco puedo afirmar que esté relacionado con la Orden del Abismo. Parece que la única pista que tenemos es el aumento de la actividad en los Illithids, y tampoco es que eso signifique mucho. Bueno, pues entonces es la hora de las respuestas. ¡Eso! Esa misteriosa voz que Charmed escuchó en los recuerdos de su hermano, la que dijo ser un pecador, ¿quién era? Charmed, ¿acaso crees que tu hermano te ha traicionado? Quiero creer en él. Percibo vacilación en tus palabras. Supongo que, después de todo, aún no sabes la verdad sobre lo que ocurrió. Todavía no se han hecho un daño irreparable, así que aún están a tiempo de reconciliarse. No como ese pecador del que tanto quieren saber. Su situación es distinta. Él y los demás pecadores traicionaron tanto a su nación como a mí hace mucho tiempo. Él es Vedrfolnir, el profeta. No me gusta hablar de ello, pero es familiar mío, mi hermano mayor. ¿Cómo? ¿Esa persona es tu hermano, Dane? ¿Qué ocurrió entre ustedes dos? ¿Qué pasó realmente en Caenria? En total hubo 5 pecadores. Eran los 5 grandes pecadores de Caenria. Iroptatir, el sabio. Vedrfolnir, el profeta. Rinedotir, también conocido como Oro. Surtalogi, el caballero protervo. Y Rerir, el cazador de la luna.
No matter how eroded my memory may become, I will never forget their names. Por mucho que se erosione mi memoria, nunca olvidaré esos nombres, porque algún día me vengaré de ellos. Ya habíamos oído muchos de esos nombres. Rinnedotir es la creadora de Albedo. Y Surtalogi es el maestro de Skirk. Y el que nos acaba de decir, Verfolnir, el hermano de Dane. Si la voz de aquel pecador era la suya, entonces él fue quien llevó a Clotario, a crear la Orden del Abismo. Todo está misteriosamente conectado. En ese caso, las placas proféticas que encontramos en aquellas ruinas de Fontaine eran obra de Verfolnir. They were once people of great esteem in Conria, those who carried the hopes of the nation. Fueron personas muy admiradas en Caenria, así como la esperanza de la nación. Destacaban en sus respectivos campos y eran los mejores entre sus compañeros. El plan original era que yo también debería haber sido una de las seis personas que detuvieran la catástrofe y evitaran que el rey Vinster hiciera temblar los cimientos del mundo. Sin embargo, en el fondo, codiciaban algo más. No pudieron resistirse a la llama del abismo, por lo que se repartieron entre sí un poder capaz de destruir el mundo. Así, se convirtieron en pecadores, pero también en seres trascendentales que poseían el poder suficiente para acabar con el mundo. Cuando ocurrió la catástrofe de Caenria, ninguno de ellos defendió su nación y ninguno hizo nada para evitar la tragedia. Es por eso que nunca podré perdonarles. They shall never have my forgiveness. Y entonces mi hermano estableció contacto con el tuyo. Indeed. Así es. If they are not si no los detenemos, stopped, llegará el día sure en que también traicionen al mundo entero. The entire world. Debe de ser muy duro para ti hablar de esto. Of course. No te preocupes. Como ya dije, nunca he tenido la intención de ocultarte nada. Bueno, Dane, ¿qué has estado investigando en todo este tiempo? Sí, porque ha pasado más de un año, ¿eh? He seguido investigando todo lo relacionado con el telar del destino. Y ha pasado mucho tiempo desde que comenzó la operación inicial. Al obtener el ojo del primer labrador del mundo, detuvimos parte del plan que tenían en aquel momento. Paimon lo recuerda. Querían usarlo para corromper a Ossian y convertirlo en un dios o algo así, ¿verdad? Sí. Pero es evidente que aquello solo era un experimento técnico, aunque no pudieron hacerse con el ojo del labrador, lo cual era parte indispensable de su plan. Se saltaron la fase experimental y encontraron otra forma de seguir adelante. Hay muchos indicios que confirman esta hipótesis. ¿Y qué podemos hacer? Aún estamos a tiempo, ¿verdad? La prioridad es averiguar para qué sirve el telar del destino y así desentrañar el verdadero objetivo de la Orden del Abismo. Por lo que he podido averiguar hasta ahora, sospecho que el telar del destino está relacionado con las líneas ley. ¿Las líneas ley? Charmed, si pudiste ver los recuerdos de tu hermano, fue debido a la inestabilidad de las líneas ley de aquella zona. Según mis últimas investigaciones, la presencia de la Orden del Abismo en una zona suele ir acompañada de problemas en las líneas ley, y por las líneas ley de Teyvat fluyen recuerdos. Espera, entonces nuestro encargo en la aldea Vimara y la persona que solo existe en la memoria de la gente, ¿podría estar relacionado? Los recuerdos, las líneas ley, el telar del destino, y alguien que solo existe en la memoria de la gente. ¿Cuál es la relación entre todo esto? Es posible. Mañana me uniré a su investigación. El caso de esta persona podría ser la clave para resolver estos misterios. Pues si vamos a hacer equipo con Dane de nuevo, necesitaremos recuperar tantas fuerzas como podamos. Mañana podríamos ir a un sitio más lejano a investigar. No me esperaba que apareciera ya nada más empezar, ¿eh? De hecho, pensaba que hasta el final no lo veríamos. Paimon usó demasiado su cerebro ayer y ahora tiene mucho sueño. Todo por culpa de Dane y sus asuntos complicados. Yo tampoco he dormido muy bien. Vamos con Dane. Hoy hay muchas cosas que hacer. ¿Dane?
Oye, Dane, ¿qué haces ahí, embobado? ¿Pasa algo? ¿Qué pasa, Dane? ¿Cómo es ese desaparecido del que me hablaron? Pues, es un joven de unos 20 y poco años. ¿Se puede saber qué pasa, Dane? Están apareciendo recuerdos en mi memoria que antes no tenía. Son recuerdos sobre él. ¿Cómo? A lo mejor, como ayer hablamos tanto de él, esta noche tuviste un sueño raro o algo así. No, no fue un sueño. Esta mañana, cuando me desperté, me vinieron algunos recuerdos de él. Y estoy muy seguro de que jamás lo he conocido. ¿Y qué has visto en esos recuerdos exactamente? Pues, recuerdo que le di el ojo del primer labrador del mundo. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, pues ya podemos confirmar que el desaparecido tiene algo que ver con la Orden del Abismo, ¿no? Sí. Y además es posible que hasta tenga el poder de implantar recuerdos en la gente. ¿Cómo es eso posible? Entonces, ¿todo lo que recuerdan los habitantes de la aldea Bimara sobre él es falso? Tal vez nunca lo hayan conocido. Pero, ¿por qué haría algo así? Lo ocurrido esta mañana nos revela algo muy importante sobre la Orden del Abismo. ¿Qué has descubierto? Que su objetivo sigue siendo conseguir el ojo del primer labrador del mundo y que nunca han dejado de buscarlo. Como soy la única persona que sabe dónde está, tal vez el hecho de implantarme ese recuerdo fuera un intento de interferir con mi mente. ¿Y el ojo está en un lugar seguro? Tus preocupaciones tienen fundamento. No creo que la Orden del Abismo pueda alterar la realidad de ese modo. Pero viendo lo obsesionados que están con el ojo, deberíamos ser tan precavidos como ellos. Vengan conmigo. Tenemos que comprobar que el ojo aún está en nuestro poder. Ay, cómo no esté. ¿Vas a llevarnos al lugar en el que lo tienes escondido? Pero si vamos así, sin más, ¿no corremos el riesgo de que nos sigan y averigüen dónde está escondido? O tal vez fue por eso que la Orden del Abismo implantó ese recuerdo en Dane, para hacer que quisiera ir a comprobar que el ojo está a salvo. Conociendo a Dane, seguro que ya ha pensado en esa posibilidad. A lo mejor tiene otro plan en mente. Muéstranos el camino, Dane. De acuerdo. Así que, aquí lo escondiste. Desde luego, no es un lugar fácil de encontrar. Bueno, pues comprobemos si está. Chermet, espera. ¿Qué pasa? Uy. No hay tiempo que perder. Entremos. ¿Qué me quería decir, Dane? ¡Eh! ¡Esperen a Paimon! ¿Para cuándo Nameslave jugable? Access the upper floor through the side door. Perhaps you should try reactivating the mechanism over there. A ver, ¿y cómo pretendes que suba hasta ahí? Late bear. Gather.
will have order. Quiet. Everybody stand back. Pasadizo secreto. Make sure all the runes are pointing in the direction indicated by the light. That should unlock the mechanism. A ver, como que una no coincide, ¿eh? Ahora. Ah, the door is open. Let's go. Our destination is just up ahead. Parece que ya no podemos avanzar. Be on your guard. Cuidado, siento la presencia del abismo. Es la orden del abismo. Están aquí. Tal y como pensaba, el recuerdo falso no era más que una trampa de la Orden del Abismo para seguirnos hasta aquí. Ahora que están aquí, deberíamos poder ver. Dane, ¿qué pasa? ¿Lo sienten? Es una perturbación en las líneas ley. La Orden del Abismo está tramando algo. ¿Qué sensible eres a ese tipo de cosas? Paimon no siente nada. Charmed y Paimon, háganme caso y usen ese mecanismo de ahí para salir de aquí. ¿Y dejarte solo aquí? ¿Estarás bien? La Orden del Abismo está actuando. Si vuelven ahora a la aldea Vimara, es posible que localicen al desaparecido. Ya sabes lo que dicen, divide y vencerás. De acuerdo. Dane tiene razón. Pero aún así hay algo que no me termina de encajar. ¿Qué estoy pasando por alto? Vale, esta fue la escena que vimos en el live.
Y ahí está el hermanito. Sabía que caer a propósito en su trampa sería la única manera de que nos viéramos cara a cara. ¿Cuánto tiempo sin verlo, eh? Pusiste en riesgo tu seguridad y la del ojo del labrador. Un movimiento muy arriesgado. Tanto que creo que soy yo quien ha caído en tu trampa, Daisley, espadachín del crepúsculo. ¿Entonces has venido tú solo? ¿Qué hay de todos esos seguidores tuyos? Si el espadachín del crepúsculo está listo para la batalla, cualquier ejército que enviase estaría condenado. Así que preferí venir solo. Sé que tienes mucho que decir, pero si lo que quieres es tener una conversación, primero tendrás que derrotarme. ¿Y no vamos a ver este combate? ¿En serio? Yo quiero ver este combate, ¿eh? Venga, va, hombre, ¿en serio? The Abyss Order's on the move. The ley lines are all out of whack. We better. Hey, look at those Charmed, mira esos signatures de ahí. Se les ve demasiado tranquilos. ¿No estaban súper inquietos hace un momento? ¿Cómo es que de repente están tan tranquilos? Un momento. Oigo algo. En el nuevo mundo, se despidieron del sol que estaba tapado. Al final, dejaron de mortificarse por el sufrimiento de pensar en qué era blasfemia y qué no. Tal fue el precio que pagaron, y así sus almas se limpiaron y se purificaron. Charmed, ¿has oído eso? ¿Qué era esa voz? Era la voz de alguien. Era una voz muy suave. Tal vez esa voz esté calmando a los Illichurs de algún modo. Esto es muy raro. Vayamos a ver en otros sitios. Yo quiero ir con Enslave, que está el hermanito, que están, que van a tener un combate, que nos lo estamos perdiendo. Vamos a ver. Lo mismo ocurre por aquí. Los Illichurs están tranquilos. ¿Ves? Los dos seguimos aquí. Hemos recuperado una infinita cantidad de tiempo para amar. Llora, pues ya no tienes por qué contener la tristeza. Otra vez esa voz. Allí, parece que están durmiendo. Al final, él susurró. Dulces sueños, padre. Dulces sueños, mi querida gente. Cuando despierten, ya no habrá diferencias entre nosotros. Sonaba como un poema, o como algún tipo de historia. Bueno, al menos la aldea Vimara está a salvo ahora que los Illichurs se han calmado. Dejando a un lado la situación de los Illichurs, Nain dijo que esta podría ser nuestra oportunidad de encontrar al aldeano desaparecido, así que deberíamos volver rápido a la aldea Vimara. Que yo quiero volver con Leslie, vamos a ver. Abuela María, ¿se encuentra bien? Parece que la Orden del Abismo está tramando algo por aquí cerca. ¿La Orden del Abismo? Es la primera vez que oigo hablar de ella. Gracias por su preocupación, pero que yo sepa, hoy no es más que un día normal en la aldea Vimara. Bueno, mejor. Por cierto, ¿encontraron alguna pista sobre el desaparecido mientras estábamos fuera? ¿Alguien ha desaparecido? ¿De quién se trata? ¿Eh? Esto cada vez se complica más. Sí, ese muchacho de la aldea Vimara al que han estado buscando todo este tiempo. Hasta publicaron un encargo en el gremio de aventureros de Sumeru. De hecho, esa es la razón por la que estamos aquí. El encargo de la persona desaparecida. Vaya, lo siento. Espero no estar preocupándoles. Seguro que es problema de la edad. Que se me están olvidando las cosas. A ver, no puede ser. Pero al menos ahora mismo no recuerdo nada de lo que me están diciendo. A lo mejor podrían preguntar a alguien más. Pero, ¿cómo es posible? Está bien, gracias por su ayuda, abuelo Amadía. Algo no encaja. Hace nada que hablamos con el abuelo Amadía sobre el aldeano desaparecido. Es imposible que se haya olvidado de todo de repente. ¿Qué opinas, Charmed? ¿Será que se han borrado los recuerdos de todos los aldeanos sobre el desaparecido? Aún es pronto para afirmarlo.
Tienes razón. Primero deberíamos reducir las posibilidades. De acuerdo. Pues sigamos preguntando. ¿Un desaparecido? ¿Quién? Otro igual. Ese muchacho sobre el que dijiste tantas cosas buenas. Ese con el que solías hablar. Tiene 20 y poco años. Dijiste que era muy buena persona y que siempre estaba dispuesto a ayudar. Ya sé de quién hablan. ¿Sí? ¿Te acuerdas? No hay muchos jóvenes que se hayan llevado ese tipo de elogios por mi parte. Si están seguras de que eso es lo que dije, entonces solo una persona encaja con esa descripción. ¿Pero por qué dicen que ha desaparecido? ¿Lo has visto hace poco? Sí, lo vi hace un momento saliendo de la aldea con alguien más. No creo que hayan ido muy lejos. Con la muchacha. Tiene que estar con ella. Bajo el árbol. Viendo las nubes. ¡Qué raro! Baram sí que lo recuerda. Y además acaba de verlo hace un momento. ¿Será que no es que haya un problema con la memoria de la gente, sino que de algún modo hemos vuelto a un tiempo en el que él aún no ha desaparecido? ¿Volver al pasado? Dudo mucho que fuera tan fácil hacer algo así. Teniendo en cuenta que Dane dijo que había una perturbación en las líneas Ley, lo más probable es que esto esté relacionado con los recuerdos de algún modo. Tengo que pensar detenidamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No tengo ni idea. Hemos vuelto a un punto temporal anterior a la desaparición. Estamos en el recuerdo de alguien. Si esta persona solo existe en la memoria de la gente, tal vez nos encontremos en el recuerdo de alguien. ¡Claro! Estamos en el recuerdo de alguien. Raymond olvidó por completo la perturbación en las líneas Ley. Debemos de estar dentro de la memoria de alguien, igual que cuando tú entraste en la de tu hermano. Eso también explicaría por qué parece que estamos en un tiempo en el que él aún no ha desaparecido. A fin de cuentas, se trata de un recuerdo. En ese caso, deberíamos poder encontrarlo. Seguro que sí. Si solamente existe en la memoria de la gente, esta es nuestra mejor oportunidad. Aunque Baram dijo que había salido del pueblo con alguien más. ¿A dónde habrá ido? No sabemos cuánto más durará esta perturbación de las líneas Ley. Puede que no quede mucho tiempo. Y tampoco tenemos ni idea de a quién pertenece este recuerdo. Recapitulemos todo lo que sabemos hasta ahora. Buena idea. Es lo mejor que podemos hacer. Ya sabemos con certeza qué habilidad tenía el desaparecido. Sí, implantar recuerdos en la gente. Exacto. ¿Y hay algo en cuanto a su habilidad que pueda darnos alguna pista más sobre él? Por ejemplo, ¿no tiene ninguna debilidad? Es imposible que un recuerdo implantado en otra persona se mezcle tan perfectamente con el resto de su memoria original. Tiene que haber algún punto ciego en todo esto. Con el tiempo. Parece que no. El tiempo no pasa en los recuerdos falsos. Si el tiempo transcurriera en los recuerdos falsos, es muy posible que estos entraran en conflicto con la memoria original de la persona a la que pertenecen esos recuerdos, y eso levantaría muchas sospechas. ¡Claro! Paimon se acaba de dar cuenta de que el cielo no ha cambiado nada en todo este tiempo, lo que significa que el tiempo está congelado. Esa es la debilidad de la implantación de recuerdos. Al ser recuerdos adicionales, deben tener lugar fuera de las 24 horas habituales de la persona que lo recibe. Si el tiempo siguiera transcurriendo de forma normal en estos recuerdos, sería muy fácil darse cuenta de que pasa algo raro. La gente empezaría a preguntarse por qué recuerdan haber hecho dos cosas distintas en la misma franja de tiempo. Para evitarlo, implantaba los recuerdos en un mismo momento específico en vez de en una misma franja de tiempo. Teniendo en cuenta eso y todo lo que hemos averiguado hasta ahora, creo que ya está claro a quién pertenece este recuerdo. ¿A Tosa? El color del cielo es el mismo que el del momento que ella describió. ¡Claro! Paimon acaba de recordar lo que dijo a Tosa. Ahora que lo pienso, cuando hablábamos siempre era a estas horas del atardecer. Recuerdo que el tiempo se pasaba muy, muy lento. Incluso cuando parecía que habíamos hablado durante horas, el sol aún no se había puesto.
Sí, esa es la clave. No hay duda de que estamos en los recuerdos de Atossa. Tenemos que ir al árbol. Sí, seguro que están allí. Hace 3 horas que lo he dicho. ¿No hacía falta toda esta recapitulación? Verás, la señora Yeyet fue mercenaria cuando era joven, así que esa es simplemente su forma de hablar. No es que esté asustando a los niños a propósito. ¡Ay! Otra vez estoy acaparando la conversación con mis cosas. ¿Hay algo que quieras contarme? Bueno, si no, no pasa nada. Podías hablar de... ¿Qué piensas de mí? Creo que eres una mujer increíblemente fuerte y atenta. ¿Esos ojos? Son como los de Denslave, ¿eh? Conocerás a gente muy buena y tendrás una vida muy feliz. Ni siquiera extrañarás a alguien como yo. ¿Esas de ahí son tus amigas? Por fin lo encontramos, pero ¿de qué me suena? Esta versión de Atossa aún no nos conoce. ¿Mis amigas? Supongo que sí. Debe de haberles llevado mucho tiempo encontrarme. Bueno, lo siento, Atossa. Tengo que ir a ver qué es lo que quieren. Ya seguiremos con esta conversación en otro momento. En otro momento. De acuerdo. Entonces vuelvo a la aldea Vimara. Hablamos otro día. Qué alegría verte, Charmed. Es la primera vez que nos vemos, ¿verdad? Tú eres. La única persona que puede tener una conexión con los recuerdos, la Orden del Abismo, el Telar del Destino y todo lo demás es... Cariberto. Cariberto Alberi. Habiendo nacido entre tanto dolor, él acabará convirtiéndose en el telar del destino. ¿Eres Cariberto Alberi? ¿Nos conocemos? ¡Qué sorpresa! No creo haberte visto antes. Ya entiendo. Fue un recuerdo, ¿verdad? Viste a mí yo de esa época en un recuerdo de tu hermano. Estamos en los recuerdos de Atossa. Vine para despedirme de ella. Hablemos en otro sitio. Ya le dejaré un mensaje de despedida. Vaya poder, ¿no? Que tiene. Ergo sum. No. ¿Dónde estamos? Supongo que podría considerarse mi conciencia. Como ya saben, yo no existo en el mundo real. Te noto muy cansado. No pasa nada. Aún tengo fuerzas para hacer de anfitrión. Tanto tiempo deseando poder hablar contigo y por fin ha llegado el momento. También es una oportunidad muy valiosa para mí. Debería aprovechar para obtener toda la información posible. ¿Qué te ocurrió exactamente? Una tristeza y un dolor extremos. Esperanza y arrepentimiento fluyendo por las venas y... un poder del abismo que va más allá de lo imaginable. Mi padre me dijo una vez que, cuando tuviera todo eso, me convertiría en el telar del destino. Sin embargo, nunca llegué a convertirme en el telar, sino que este me usó para construirse a sí mismo. En realidad, Cariberto Alberic murió en ese preciso instante. La persona que tienes ante ti no es más que los restos de una conciencia del telar del destino. Cariberto está muerto,
¿Y por eso no existe en el mundo real? As for your question, en cuanto a tu pregunta, el telar del destino es una máquina capaz de tejer líneas ley. ¿Tejer líneas ley? Originalmente, solo servía para crear e implantar recuerdos. Pero conforme su construcción va terminando, sus efectos se vuelven cada vez más fuertes, hasta el punto de poder tejer auténticas líneas ley. Una vez que esté terminado y posea el poder de tejer líneas ley, perderá la habilidad básica de influir en los recuerdos y se convertirá en una herramienta capaz de cambiar el mundo entero. ¿De ahí procedía tu habilidad para implantar recuerdos? Sí. Puedo controlar el telar del destino en su forma semicompleta. Supongo que es como una forma de compensación. Al fin y al cabo, di mi vida por él. Así que cuando Dane recordó aquello de repente era porque Cariberto se lo había implantado con el telar del destino semicompleto. De acuerdo, eso lo entiendo, pero ¿qué hay de lo que le hizo a la gente de la aldea Bimara? Entonces, ¿por qué implantaste recuerdos en la gente de la aldea Bimara? Pues, lo cierto es que eso fue error mío. Siento haberles causado tantos problemas a ti y a los habitantes de la aldea. Solo quería que sintieran que yo había existido de verdad. Como si mi vida hubiera sido real. Nunca habría imaginado que esa sería su respuesta. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Se puede considerar que alguien que solo existe en la memoria haya vivido de verdad? Sé lo que estás pensando. Que estoy haciendo cosas sin sentido. Pero es que, de verdad, no podía aceptarlo. Deseaba saber qué pensaría la gente de mí si hubiera vivido de verdad, si hubiera tenido mi propia vida. Chief Amadea. El abuelo Amadía, Baram, la señora Yeyet y Atosa. Preciosos recuerdos, aunque no sean del todo ciertos, la verdad, pero muy bonitos. ¿Cómo habría sido mi vida si hubiera vivido en paz con ellos, sin catástrofes ni maldiciones de por medio? Tenía curiosidad, así que, por puro egoísmo, probé a tener mi propia vida. Aunque eso significara poner en la memoria de la gente piezas de que mi existencia había sido real. Sé que es vergonzoso. Porque, al fin y al cabo, mi vida terminó hace mucho tiempo. Mi vida y toda oportunidad de vivir acabaron cuando tenía 8 años. Lo único que me quedaba era mi conciencia, la cual creció en un mundo ilusorio, en la nada. Hasta mi aspecto actual está basado en mi padre y en cómo sería yo si hubiera podido crecer. Al final, todo deriva de lo mismo, la tragedia ocurrida en Caenria. ¿Sabes que te están buscando? Lo sé, pero no tengo forma de hacer que me encuentren. Si pudiera existir en el mundo real, volvería sin dudarlo para darles una buena sorpresa. Por lo que yo sé, tu existencia fue reconfortante para todos. Todos creen que exististe de verdad. Entiendo. Tengo que ir con Dane, pero me encantaría seguir hablando otro día. ¿Te refieres al Capitán Nesley, el espadachín del crepúsculo? No creo que haga falta que vayas con él. Seguramente ya haya acabado con lo suyo. ¿Acabado? Así es. Como solo existo en la memoria de la gente, solo puede haber una razón por la cual sea capaz de hablar contigo en mi conciencia. El telar del destino se ha completado. ¿Cómo? ¿Qué? Si el telar del destino está terminado, eso significa que el ojo del labrador ha caído en manos de la Orden del Abismo. ¿Habrá pasado algo con Dane? No te preocupes por el Capitán Nesley. Él está perfectamente. La única razón por la que ha perdido el ojo es porque adiviné lo que estaba tramando. Siempre ha llevado consigo el ojo, ¿no es así? Su plan era aprovechar que la Orden del Abismo iba tras el ojo para traerla a una ubicación falsa y así poder verse una vez más con el príncipe. Entonces te dio a ti el ojo y te dijo que te marchases de aquel lugar.
De ese modo, el capitán de Slave no solo consiguió su objetivo particular, sino que se aseguró de que el ojo estuviera a salvo. Un plan muy bien pensado. Pero Dane nunca me dio el ojo. Así es, porque en su cabeza él ya te lo ha dado. Ya te lo había dado. ¿Acaso implantó un recuerdo falso en Dane? ¿Cuándo lo hiciste? Antes de que entraran en esa ubicación falsa. Ah, cuando le ha dado justo antes de la cueva. Charmed, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué nos iría a decir? No hay tiempo que perder. Entremos. Así que cuando Dane se distrajo era porque le estaban implantando un recuerdo falso. Con razón. Ese fue el momento en el que le implanté el recuerdo de él dándote el ojo. Como la situación era muy tensa, el capitán de Slave no notó nada fuera de lo normal y creyó que el recuerdo era real. Lo siento, pero necesito que el telar del destino quede terminado y necesito el ojo para ello. Así que Dane tuvo el ojo todo el tiempo hasta que la Orden del Abismo se lo quitó. Era un plan tan bueno que no sé si podríamos haberlo evitado. El telar del destino está terminado. ¿Y ahora qué? Te prometo que no pretendo ocultarte nada, pero lo cierto es que desconozco cuál es el objetivo de Su Alteza el Príncipe. La red de líneas Ley de Teyvat está fuertemente arraigada al planeta, así que crear nuevas líneas Ley no reemplazaría ni extendería las que ya existen. Además, ante los posibles planes de Su Alteza, yo soy tan insignificante que ni siquiera podría vislumbrar el objetivo general. En cualquier caso, yo ya he cumplido con el mío al usar el telar del destino. ¿Con tu objetivo? Sí. ¿Recuerdas a mi padre, Clotario Alberic? Creo que lo viste en otro recuerdo. Después de que él usara el poder del abismo para restaurar mi conciencia cuando yo era un Illichur, sufrí una indescriptible angustia mental. Para consolarme, mi padre me contó una historia. Este era un mundo de fantasía en el que yo había tenido que adoptar la forma de un pequeño monstruo. Aunque solo fuera por un instante, aquello me liberó del miedo que sentía. Mi objetivo era muy sencillo. Cuando el telar del destino estuviera casi completo, cuando su habilidad de crear recuerdos hubiera alcanzado su máximo potencial, implantaría en todos los Illichurs un recuerdo falso. En él, igual que hizo mi padre, les contaría una historia sobre fantasía y amor, una historia sobre nosotros. Así que los Illichurs se tranquilizaron porque escucharon la historia de Cariberto. Eso era lo único que quería. Solo quería usar el telar del destino, una herramienta capaz de cambiar el mundo para traer paz y consuelo a los Illichurs. Porque él fue Illichur. No puedo cambiar el mundo, así que al perder la posibilidad de existir en el mundo real, consideré que eso era lo mejor que podía hacer. Puede que haya sido lo mejor. Como resquicio de conciencia del telar del destino, debería haber desaparecido hace mucho. En ese propósito, lo que me ha permitido aguantar es ese propósito lo que me ha permitido aguantar todo este tiempo. Pero ahora que he terminado de contar ese cuento para dormir, ya es hora de que descanse. ¿Cómo ha cambiado Cariberto? Yo pensaba que era el hermano de Deslave, en serio. Ana, a descansar. ¿Cuántas despedidas llevamos ya? Yo ya he perdido la cuenta, ¡Hermanito!
Pero es... A ver, ¿es un recuerdo implantado o es real? Kari Bear's consciousness is gone. And this space will soon disappear along with it. Neither of us belongs here. That's why we're not tangible. Were that not the case? ¿En serio? ¿Después de tanto tiempo no se van a dar un abrazo? ¿En serio? Venga, hombre. De verdad. De verdad. Ojo. Que ahora sí que estamos. Bueno, ¿hablamos? No es nada fácil tener la oportunidad de hablar tranquilamente, ¿no te parece? Hasta me cuesta creer que esto sea verdad. Ese combate fue duro. El mío contra Dane, digo. Y nos lo hemos perdido, es que me parece increíble, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. No pensé que, incluso después de todo lo ocurrido, aún vacilaría a la hora de blandir su espada contra mí. De no ser por eso, me temo que seguiría sin ser rival para él, espadachín del crepúsculo, igual que hace 500 años. ¿Qué es lo que quieres hacer con el telar del destino? El telar del destino. Todavía no he encontrado la forma de usarlo sacándole todo su potencial, pero aún hay tiempo. Antes de que despierte el orden celestial. ¿Cómo? ¿El orden celestial aún está dormido? Sí. Desde hace 500 años, con la catástrofe de Caenria, no ha habido señal de actividad por su parte desde entonces. Hace poco presenciaste cómo el Arconte Hidro destruyó su trono divino, ¿verdad? Que Celestia no tomara ninguna medida ante tal desprecio por las normas, supongo que es prueba suficiente del estado en el que se encuentra la Orden Celestial. Sin embargo, que despierte es cuestión de tiempo. Simplemente no sabemos cuándo ocurrirá o qué lo provocará. ¿Odias el Orden Celestial? Se podría decir que sí. Si no, mira a Cariberto. Era una persona tan pura y decidida. El lugar en el que estamos ahora mismo es una representación perfecta de él, tranquilo y pacífico. Aunque era un Illichur, ni siquiera aquello tan terrible que vio en el espejo fue suficiente para manchar su espíritu. Le quitaron el derecho a formar parte de este mundo, pero aún así, trajo consuelo a la gente que vive en él. Así que, ¿quién le privó de su derecho a existir? Por supuesto, no es más que un ejemplo. Lo que siento con respecto al orden celestial es demasiado complejo como para explicarlo en unas pocas palabras. Qué bonita foto, ¿eh? ¿Lumine? ¿Lumine? Se ha quedado en shock. ¡Hombre! Sigue sorprendiéndome cada vez que habla. Eres el único que me llama así en este mundo. Tenía un montón de preguntas para ti, pero por alguna razón no quiero hacértelas ahora mismo. Porque hay una cosa que te tengo que preguntar, algo que nunca he entendido. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos continuar juntos nuestro viaje? Al final de mi viaje llegué a un lugar conocido como el Mar de Flores del Fin. ¿Recuerdas hace mucho tiempo cuando viajábamos juntos entre distintos mundos? Me dijiste que querías encontrar un mar de flores lleno de ese tipo de flor en algún lugar del universo. Y entonces ese lugar, ese mar de flores, apareció de repente ante mí. ¿Crees que fue una coincidencia? ¿Qué quieres decir? Yo también te echo de menos, Lumine. Pero mientras esta guerra continúe, yo siga buscando esa respuesta final. No sabré cómo mirarme a mí mismo, y mucho menos cómo mirarte a ti. ¿Qué ocurre? Este espacio ha perdido a su dueño, así que no durará mucho más tiempo. ¿Ya? ¿En serio? De hecho, hay algo más que deberías saber sobre este lugar. Aparte de que no podemos tocarnos el uno al otro,
Con la desaparición de Cariberto, no recordaremos nada de lo que ha ocurrido aquí. ¿Qué me dices? Venga, hombre, va. Lo sucedido aquí dejará de existir, incluyendo el recuerdo de este reencuentro. ¿En serio? ¿En serio? Y me lo dices ahora. Ha dicho algo más. Ha dicho algo más, pero claro, como ya no está el sitio, pues ya no, nada. Muy bien, perfecto. Venga, hombre. Venga, hombre, como si no hubiese pasado nada. Venga, hombre, va. ¿Qué sueño? Paimon aún está mareada. Ya que Paimon se despertó un poco antes que tú, te pondrá al corriente. La gente de la aldea Mimara nos vio ayer durmiendo en las cercanías y, como no podían despertarnos, por más que lo intentaron, decidieron traernos hasta aquí. Ah, vale, vale. Pensaba que era el día de la marmota y habíamos vuelto a el principio. Y Dane también acaba de volver, pero parece que está herido. No dijo nada. Solo se aseguró de que estuvieras bien y se fue. Parecía tener muchas cosas en la cabeza, pero así es Dane. ¡Mira! Como se haya ido de verdad, que apenas nos ha contado nada, que tiene un hermanito, ya está. Ahora mismo no puedo pensar con claridad. A ver, estábamos en ese recuerdo y vimos a aquel tipo llamado Cariberto. Él era el aldeano desaparecido que estábamos buscando, ¿no? El problema es que Paimon ya no recuerda nada de lo que pasó después. Cariberto y yo estuvimos hablando sobre el telar del destino. ¿En serio? Esa información es muy importante. Supongo que con eso hemos completado el encargo. El desaparecido que solo existía en la memoria de la gente era Cariberto. Pero ahora que ha desaparecido, no sé cómo explicárselo a los aldeanos. Bueno, ¿y qué pasó después? No me acuerdo muy bien. ¿Será que aún no estoy completamente lúcida? Tengo la sensación de que después ocurrió algo más, pero no logro recordarlo. ¿Que va en serio? ¿Que no recuerda el encuentro? Venga, hombre, por favor. Venga, hombre. Venga, venga, venga. Por alguna razón, siento como... como si hubiera perdido algo. Aquí están. ¿Han dormido bien? Baram, pareces contento. ¿Ha ocurrido algo bueno? ¿Algo bueno? No es ni bueno ni malo. Es solo que, bueno, ayer organizamos otro grupo de rastreo porque no queríamos dejarles a ustedes, las aventureras, toda la labor de búsqueda. Pero mientras buscábamos, de repente alguien dijo que lo había recordado todo. Según él, un día al anochecer pasó al lado de un árbol que hay fuera de la aldea y vio al aldeano desaparecido, Cariberto. Estaba durmiendo bajo el árbol. Poco después llegaron sus padres para despertarlo y se marcharon juntos. Parecía una familia muy feliz. Entonces todos empezamos a sentir que aquello fue real. Es un poco extraño que lo olvidáramos durante tanto tiempo. Debe de ser la forma de decir adiós de Cariberto. Ese debe ser el último recuerdo que tienen de él. También recordamos cómo se llamaba, Cariberto. Desde luego, no es un nombre que se escuche todos los días. Ojalá lo hubiéramos recordado antes. Un nombre muy peculiar. No lo olviden a partir de ahora. Espero que sea feliz donde quiera que esté. Por nuestra parte, nos sentimos muy aliviados de saber lo que ocurrió. Esto no fue exactamente eso. Parece que todo el mundo piensa que Cariberto se fue de la aldea. Paimon supone que es lo mejor. Así al menos tienen una explicación. Cariberto ya no está y el telar del destino ha sido completado. Paimon se pregunta cómo estará Tosa. ¿Deberíamos ir a verla? Si no recuerda lo sucedido, se lo contaremos nosotras mismas. Paimon no la vio antes en la aldea. Así que a lo mejor está donde el árbol. Vamos a hablar con ella. Hola, Tosa. ¿Cómo va todo? ¿Son ustedes dos? Justo iba a ir a buscarlas para darles las gracias. Como me uní al grupo de rastreo, por el camino recordé lo que le ocurrió a Cariberto. La verdad es que no puedo creer que olvidara algo tan importante. Seguro que no quería que le olvidaras.
Tengo la sensación de que él me dijo algo parecido, pero no recuerdo cuándo. La vida está formada por recuerdos, así que mis recuerdos sobre él siempre serán parte de la mía. Me siento muy feliz de haber podido conocerlo, así que ¿qué más da lo que ocurra en el futuro? Sí, está Lumin como para decir algo. Está bien. Admito que me estoy haciendo la valiente. En realidad, me ha dejado, ¿verdad? Si no, ¿por qué se habría marchado así como así? ¿Sin ni siquiera despedirse de mí? Seguro que tiene sus razones. No hace falta que me consueles. Estoy bien. Como dijo Cariberto, las cosas que superamos son las que hacen que la vida sea tan valiosa. Así que, si tiene corazón, tal vez vuelva algún día para verme. Bueno, muchas gracias por todo lo que han hecho. Tengo que ir a ayudar a la señora Yeyet. Así que me debería ir yendo. Hasta la vista. Pues nada, ya estaría todo, ¿no? Todo el mundo puede volver a la normalidad. Ah, sí. Ibas a contarle a Paimon qué ocurrió después de la conversación que tuviste con Cariberto, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? No consigo acordarme. Parece que tengo algo en el bolsillo. Vaya, ¿una imagen? ¿De dónde la sacaste? Deja que Paimon vea. ¡Oh! Hermanos, deben llevarse bien. Qué preciosa foto, ¿eh? Me gusta, me gusta. ¿Ya está? ¡Oh! Y nos la dan de recuerdo. Me gusta, me gusta. ¿Qué es eso que hay ahí? Son los muñequitos que había hecho de Cariberto y Atosa. ¡Qué bonito! No me los puedo llevar de regalo también. Y nos han dado 2 logros durante esta misión. Ah, no. 4. Una aldea sin mí. Investiga quién es la persona que solo existe en la memoria de la gente. Un momento muy esperado. Deslave combatió contra tu hermano sin que tú lo supieras. Y encima nos lo perdemos. Increíble, increíble. Ergo Sum. Entra en la conciencia de Cariberto. Y por último, un cuento para dormir. Por completar la misión... Y, por supuesto, vamos a echarle un vistazo a esta fotito. Imagen grupal de un momento desconocido. Claro, porque es que no se acuerda. Me parece increíble que no se acuerde. Una preciosa imagen grupal que, de alguna manera, ha sobrepasado las normas, tomada por algún desconocido con medios desconocidos en un espacio que ya no debería existir. Me parece muy bonita, ¿eh? Y me parece terrible que se reencuentren y luego no se acuerde de que se han reencontrado de verdad.